El barrio obrero de Apartadó es el lugar donde Caterine Ibargüen pasó su infancia. Pocas cosas han cambiado desde que la triplista antioqueña vivió aquí. Las calles siguen sin pavimentar, los niños juegan alegres entre tierra y piedras y doña Ayola Rivas, abuela de Caterine, siempre está en la puerta de su casa, ya no esperando a su nieta luego de los entrenamientos, sino a sus triunfos internacionales. Caterine Ibargüen, como nieta y persona muy buena nieta. Y como persona, a todo mundo atrae. Doña Ayola ha entendido que desde la medalla de plata olímpica y los títulos en el salto triple de la Liga Diamante, Caterine ya no le pertenece a ella y a su familia, sino a un país deportivo. Sin embargo, se conforma con haberle entregado una persona de bien a la sociedad. Si todas las personas fuéramos como Caterine, el mundo sería distinto y tendríamos una paz linda porque todos nos amábamos unos a los otros. El segundo título en la Liga Diamante para Caterine Ibargüen ha convertido a doña Ayola Rivas en la abuela más orgullosa de Colombia. La felicito y la felicita a todo Colombia y al mundo entero por su triunfo tan lindo que ha tenido.